Hola amores, les voy a enseñar a hacer esta hermosa taza con bombones. Es súper fácil y les va a encantar a quien se lo vayan a regalar. Quédense y vamos a verlo. Los materiales que vamos a utilizar son una taza. Yo elegí esta porque me parece súper bonita. Me encantan los puntitos y el corazón con el I Love You. Un globo. Yo elegí este así de color rojito porque quiero usar todos los colores así tipo romántico. Y le hice estos ricitos con ayuda de la tijera. Seis bombones, yo elegí los Ferrero Rocher, pero pueden elegir cualquier otro. Un anime, aquí vamos a usarlo para picar el círculo, donde va a ir eh, pinchado todo. Y papel crespón, yo elegí estos dos colores, rojito y crema. Pero pueden hacerlo del color que ustedes quieran. Muy bien, vamos a tomar el anime y vamos a presentar la taza sobre él. Con ayuda de un bolígrafo vamos a contornear todo el borde para luego cortarlo y que al cortarlo sea más fácil. Recuerden, vamos a tratar de cortarlo un poquito más pequeño de lo que hemos contorneado para que pueda encajar en la taza. El anime lo pueden cortar con ayuda de un cuchillo caliente o con un material de estos que viene especial para cortar. Vean que ya yo lo he cortado, queda así eh, redondito. Les había dicho lo de que corten un poquito más pequeño del tamaño de la taza porque vean que no me encaja entonces lo tuve que volver a cortar para que encajara mejor y otra cosa que les quería comentar es que les coloqué este trocito adentro para que quede más alto porque si no quedaba muy incrustado en la caja a menos que su anime sea más alto en la taza, perdón. A menos que su anime sea más alto y pues quede eh, mejor. Deje este bordecito para que se pueda tapar luego cuando le coloquemos el papel. De todas maneras vamos viendo para que entiendan más o menos de qué le estoy hablando. Eh, el papel crespón le dije que era así en cuadraditos y vamos a hacer como una especie de florecitas, agarrándola así por el medio y jalando así para arriba con la otra mano. Aquí abajo en la puntita la vamos a rizar para que quede bien encajadito. ¿Y cómo lo vamos a encajar? Pues con ayuda de un palito de madera. Presentamos el rabito del papel encima del anime y con el palito vamos a empujar hacia abajo para que encaje. Queda así de esta manera. Es súper fácil. Esto lo vamos a hacer con eh, los papelitos intercalando los colores hasta que rellenemos absolutamente todo el anime. Así que vamos a hacerlo. Vale, amores, así queda cuando ya está todo pobladito con el papel crespón, qué bonito se ve. Y pues ahora vamos a agregarle el globito. El globito lo vamos a colocar un poquito eh, ladeado, no lo vamos a colocar en el centro para que luego coloquemos la, como una banda de eh, los bombones. Ya van a ver cómo va a ir quedando. Así queda el globito, no en el centro de la taza, sino ladeado, como les dije. Y ahora sí, vamos a comenzar a colocar los bombones. Como vieron, ya yo los tengo preparados con un palito en el centro. Pero si lo hacen de cero, obviamente tienen que colocarle el palito porque vienen sin esto. Eh, lo comenzamos a encajar, midiendo más o menos cómo queremos ir haciéndolo. Yo lo coloco de dos en dos y hago como un hilera, como les dije. Aquí ya estamos colocando el último bombón, vean qué hermoso va quedando, le damos los últimos ajustes y pues nada, vean cómo queda, me ha encantado, espero que a ustedes también.